nosotros desde el Ministerio, de la Dirección de Infancia, se trabaja con 24 hogares convivenciales. 18 de ellos son en donde los niños residen, o sea que viven en los hogares. Esos hogares están en toda la provincia, en Esperanza, El Dorado, Puerto Rico, San Vicente, Oberá. El trabajo que se hace sí o sí es el trabajo con la Defensoría del Niño de Vicegobernación y con la justicia. Porque nosotros juzgado de familia, con los juzgados de familia, defensoría, con los defensores, porque la primera medida cuando nosotros recibimos, ya sea a través de un oficio cuando es judicializado, sí, pero también recibimos llamadas telefónicas de vecinos, denuncias de las escuelas, de la policía. Entonces inmediatamente cuando en el primer momento en donde se detecta la situación, ¿no es cierto?, con alguna vulneración de derecho de algún niño, se procede con las tres líneas. El trabajo específico de Dirección de Infancia, sino que es el organismo de aplicación de la ley en donde en definitiva se toman las medidas correspondientes en cuanto a que si el niño ingresa a un hogar o si permanece unas horas simplemente como para buscar ya sea un familiar o alguna rama o algún conocido, alguien digamos que esté en condiciones, ¿no?, de tener al niño y que pueda cuidarlo como tiene que ser para que el niño no ingrese al hogar. Las situaciones por ahí que son más complejas en donde los niños ingresan al hogar, ahí se dispara todo el mecanismo con trabajo de trabajadores sociales, psicólogos, se articula con salud en donde se hace todo el trabajo de revisión médicas, de nutrición. Una vez, digamos, despejado todas las dudas en cuanto a estas dos líneas, ahí se procede a trabajar con la red familiar, ¿sí? Se hace todo un estudio, decir, bueno, si tienen tíos, abuelos, sobrinos, algún pariente que pueda, digamos, recibir al niño y hacerse cargo del niño. Obviamente, ¿no?, que eso es con siempre con el seguimiento de trabajadores sociales y psicólogos. Por un lado está detectar y actuar en la situación de emergencia o en la eventualidad, digamos. En la eventualidad. En esta red. ¿Trabajan de oficio o básicamente por alguna llamada? Yo creo que también, bueno, hablábamos de por ahí la línea 102 que se utiliza o para pedir auxilio, la línea de denuncia de violencia. Exactamente. Muchas veces se centra el tema en la cuestión de género, en la mujer, sí, pero detrás de ella también vienen los niños y atenderlos, que significa toda una logística casi especial. Siempre en los casos de violencia de género siempre hay niños que también están en el círculo de violencia. De hecho, todos los niños, casi todos los niños que están en los hogares ingresan por alguna situación de violencia, ya sea en la familia, ¿no? O sea, prácticamente en la familia. Después están también las situaciones en donde nos ingresan, como es el caso de Erika, que tuvo su bebé en vía pública en barrio Fátima, en donde hoy el bebé, por la intervención del bebé que encontró la portera, que asistió la portera ahí en el barrio. Exactamente, sí. Ese bebé, digamos, se disparó el mecanismo y con el trabajo con la mamá y los familiares se pudo, digamos, lograr, digamos, o sea, que la madre hoy tenga al niño. Ella tiene 4 hijos y la bebé se encuentra con ella. De hecho, por ahí también hay situaciones, por eso es importante el actuar y que los trabajadores sociales vayan a campo, que hagan el informe, que los psicólogos... Hay que dejar en claro también esto, que hay un equipo y hay acompañamiento, porque quizás por ahí se... Exactamente, o sea, a ver, es imposible poder revincular a un niño si no se trabaja con equipos técnicos. Todas las revinculaciones que se hacen a través de equipos técnicos. La mayoría de los hogares de la provincia de Misiones tienen equipos técnicos y hacen el trabajo de revinculación con las familias o el trabajo con la justicia para definir si se declara en estado de adoptabilidad o no.
Porque eso también no hay que decirlo, hay dos cuestiones. Hablábamos la otra vez con la doctora Keglas del registro de aspirantes, adopción en Misiones, y hablábamos de otra realidad, ¿no? Por un lado están los niños, que niños, niñas, adolescentes que están en alguna situación de vulneración de derechos, que son institucionalizados, y los otros niños que están esperando una familia, que no son bebés, que también tienen el derecho a empezar una nueva vida, por así decirlo, ¿no? Exactamente. En los hogares convivenciales, por lo general, los bebés son los que más rápidamente se puede, o sea, una vez declarado el estado de adoptabilidad, son los que rápidamente pero tienen son los una menos familia. También. Pero son los menos. Pero son los menos. ¿Y qué pasa con los otros chicos, digamos? Los otros, cuando no son revinculados, quedan a vivir en el hogar. Sí. Porque los aspirantes a adoptar siempre prefieren a los bebés. Y eso es importante aclarar acá, que cada niño que está en un hogar necesita una familia, porque el hogar tiene que ser simplemente transitorio. Un estado, un tiempo para estar el niño en un hogar son 180 días, y tenemos niños en los hogares que exceden los 2 años, pero no es porque la justicia no haya trabajado, no es porque el ministerio no haya hecho su trabajo, sino que son niños que están en estado de adoptabilidad esperando a una familia, pero justamente los aspirantes, al preferir bebé, directamente descartan la posibilidad de ya tener un niño más grande, digamos. O desarrollado. Y ni hablar con alguna patología, me imagino que también debe... Nosotros trabajamos mucho con el Hospital Valiña, por ejemplo, porque tenemos chicos esquizofrénicos, inclusive tenemos chicos con discapacidad. Estos chicos son los que más nos cuesta conseguir una familia para que los adopten. Y bueno, también en el interior, por ahí eso quiero también mencionar, que en el interior por ahí la propia familia cree que los niños están mejor en un hogar, que los van a criar y que los van a educar. Es una cuestión cultural también. Es una cuestión cultural. Entonces también eso hay que erradicar, ¿no? En el interior se trabaja prácticamente con los jueces, entonces la situación ya se judicializa y después es más complicado, porque tiene su proceso también de trabajo, poder revincular o devolverle el niño a la familia. Ahora, pero quizá ya se pasaron todas las instancias, ya la última sería la instancia judicial, ¿no? La que llega en estos casos del interior, me imagino. Exactamente, ya pasaron todas las instancias. Por ejemplo, en los municipios en donde no hay dirección de infancia todavía, que eso se viene trabajando mucho con el defensor, en donde ya se abrieron 6 direcciones de infancia en el interior. ¿Cuál es la función de dirección de infancia? La dirección de infancia es la primera que tiene que captar la denuncia y el caso de la situación del menor. Porque al evitar judicializarse, la dirección de infancia tiene la potestad para poder decidir con estudios previos de trabajadores sociales en campo si ese niño ingresa a un hogar porque la familia... porque la familia necesita mucho fortalecimiento y se necesita un trabajo intenso, o si ese niño ya tiene un abuelo, un tío, algún familiar, alguna madrina que lo pueda tener para evitar el ingreso al hogar. Porque siempre... Qué gran desafío, porque me imagino yo que todo esto lleva cierta burocracia, cierta cuestión para tener en cuenta, sobre todo porque el tiempo corre, ¿no? O sea, uno habla de plazos y procedimientos, pero hay un niño, una niña que está en el medio de todo esto, ¿no? Exactamente, por eso mismo, en esto hay que actuar lo más rápido posible, porque cada día que un niño está en un hogar le estamos quitando la posibilidad de que esté con la familia, porque... ¿Con su familia de origen o con otra, quizás? Con su familia de origen o con otra familia. Bueno, y hay niños tiene que ir en los hogares, principalmente los que no son bebés. En el Papa Francisco tenemos niños de 1 año a 17 años en estado de adoptabilidad. De hecho, de ahí del Papa Francisco, una familia de Buenos Aires adoptó unos hermanitos completos, que eran como 5, porque se agotó también los aspirantes en adoptar en la provincia,
Y ahí y se recurre a otra jurisdicción. Exactamente. Cuando agotamos los aspirantes en la provincia, ahí empezamos a ver los de otras provincias interesados en adoptar. Pero eran todos hermanitos grandes, que tampoco es que un niño que si bueno, tiene 3 años y está esperando una familia, no es que la familia dice, no, sí, voy a aceptar y automáticamente, digamos, se lleva al niño. No es así. Hay un trabajo con un equipo técnico que trabaja con la familia para descartar toda posibilidad de un rechazo después del niño, porque lo principal es escuchar al niño. Si él o ella o decide en última instancia que no le gustó o no cubrió las expectativas, siempre se escucha al niño. ¿Dónde tiene que ir hoy una persona que está en el registro y que por ahí, bueno, hoy ve esta nota y toma conciencia de que quizá puede cambiar de opinión y tiene ese bebé, que ir y bueno, con puede... la doctora Kella en la justicia, que ella es la que tiene el registro único, ¿sí? El registro de adoptantes, aspirantes a adoptar, y ella es la que tiene la lista de los niños que están en estado de adoptabilidad. La adoptabilidad lo hace, ese trabajo lo hace la justicia con dirección de infancia. Dirección de infancia en esa instancia de adoptabilidad no toma medidas, ¿sí? Porque hay un registro, la doctora Kella. Se activan los mecanismos, digamos. Se activan los mecanismos y bueno, y es el único lugar sí que puede ir una familia. No puede ir a los hogares, a pasear por los hogares queriendo visitar a niños y a elegir niños porque eso es contra la ley. Sí. Así que con la doctora Kella en la justicia y ahí ella le va a poder asesorar y disparar el mecanismo para poder adoptar. Y para finalizar, en materia de fondos, ¿se trabaja con los hogares, se trabaja con los casos particulares, con los ingresos? ¿Hay una partida destinada del Ministerio de Desarrollo Social para Hay para una esto? Partida destinada que es una partida, digamos, destinado a niños en situación de vulnerabilidad. Se está trabajando para mejorar la partida, desde ahí se trabaja con un subsidio a hogares, sí. ¿Sí? En donde se paga una cápita por niño, y también desde el ministerio se entrega mercadería en los hogares, y tenemos también familias sustituta y pequeños hogares, que nosotros acá en Posadas no se trabaja con familias alternativas, sino que es un refuerzo, es un programa para reforzar los propios familiares que no tienen una situación económica para sostener a un niño en el hogar, entonces se refuerza con ese programa. ¿Que son los propios familiares del niño o la niña? Son los propios familiares. No son extraños. Felipe. Exactamente. En el interior, en Oberá, por ejemplo, y en Esperanza, se trabaja con familias sustitutas, ¿sí? Pero son familias sin ningún ingreso económico del Estado. Son familias que tienen la voluntad de tener un niño en el hogar, cuidarlo hasta que se defina, digamos, la situación, si el niño egresa con un familiar o si es declarado en estado de adoptabilidad. Qué bueno, hay buena gente todavía. Exactamente, eso es lo ideal, porque si bien el ingreso económico, uno entiende que hay muchas familias con situaciones económicas por las que no puede tener a un niño, también sabemos que hay muchas familias que por ahí tienen la voluntad de hacerlo, también bienvenido sea, porque siempre el trabajo que se hace a voluntad y es el trabajo que se pone amor, y esa es en definitiva, en ese trabajo con los niños hay que poner mucho amor por sobre todas las cosas. Gracias por tu visita y te esperamos para seguir hablando, bueno, y difundiendo también lo que se está haciendo con la niñez, ¿no? Que es lo que... Exactamente, hay muchas líneas, nosotros trabajamos mucho desde Dirección de Infancia, trabajamos con Defensoría del Niño, hay niños que ingresan a los hogares, pero también hay muchos niños que se trabaja con la familia y que no ingresan en ningún hogar porque el Estado llega primero. Entonces, eso, y el estar primero es estar en el campo, es detectar las familias vulnerables, hacer el seguimiento, y eso es lo que hacemos desde el Ministerio de Desarrollo Social.